este lugar lleno de gloria y majestad. Adoremos en la hostia al Salvador. Jesús, en esta tarde de este jueves, te alabamos, Jesús, y reconocemos que tú estás en este santísimo lugar. Reconocemos que tú eres el Señor, el dueño de nuestra vida. Gracias, Jesús, por fortalecernos. Gracias, Jesús, por amarnos. En este jueves sacerdotal, en este 4 de agosto, donde celebramos la memoria de San Juan María Vianney, hoy te queremos agradecer por el don del sacerdocio, por el don de la vocación, por el don del llamado. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, por todo lo que haces en la vida de la Iglesia. Y por eso al finalizar este día, amigo Jesús, hemos parado nuestras actividades, nos hemos detenido para hacer oración, para agradecerte por tu Eucaristía, para agradecerte por tus sacerdotes, para agradecerte por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Tu mirada hoy, Jesús, cae sobre todos nosotros que estamos conectados a la señal del canal Televid, a nuestras redes sociales. Hoy bendícenos, Jesús, al sacar este rato para la oración, al sacar este rato para contemplarte como nuestro Dios y Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu amor. Mira nuestro corazón en esta tarde del jueves. Tómalo, Jesús. Hoy tú quieres latir en nuestro corazón. Hoy tú quieres, Jesús, entrar a morar en nosotros. Y por eso ese hogar, esa clínica, ese lugar de trabajo, esos lugares donde en este momento estamos, se convierten en tu casa, en tu templo, y tú quieres latir en esos lugares donde está hoy la señal de nuestro canal. Y por eso te pedimos, Jesús, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros. Al inicio de esta oración, Jesús, regálanos tu Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo sobre nosotros. Ven sobre cada uno de los hogares, de los enfermos, de las personas que necesitan de este momento de oración. Sopla, Jesús, sobre nosotros con tu Espíritu Santo, porque será la manera en que seremos capaces de perseverar en la oración. Ven con tu Espíritu Santo para que te lleves nuestros miedos, para que te lleves nuestras inseguridades, para que te lleves todo lo que no nos deja ser felices. Ven, ven Espíritu Santo, inúndanos, renuévanos, fortalécenos, santifícanos. Sopla con tu Espíritu Santo, sopla como soplaste al inicio de la creación. Sopla como soplaste el día de Pentecostés a los apóstoles y a María. Hoy sopla en este nuevo Pentecostés
porque queremos renovarnos, porque queremos fortalecernos en tu amor. Ven, ven Espíritu Santo sobre nosotros. Ven sobre tu iglesia que hoy te suplica tu presencia. Ven para poder hacer nuevas todas las cosas, para poder llenarnos de tu amor. Sopla, sopla Espíritu Santo. Porque en este día queremos pedirte que nos ayudes a valorar la Eucaristía. En este día, Jesús, ya en esta noche, te queremos pedir, Jesús, que nos ayudes a valorar este regalo tan especial que nos has dado, haciendo memoria de San Juan María Vianney, del santo cura de Ars, que tanto amó, que tanto respetó, que tanto quiso la Eucaristía. Hoy, Señor, envíanos este Espíritu Santo para poder valorar tu presencia en este augusto sacramento. Y quisiera partir hoy, mis queridos amigos, de una historia que nos cuenta el cardenal Bantuán. Este cardenal estuvo en la cárcel por el régimen socialista. A este cardenal lo querían reeducar porque no querían que la iglesia siguiera allí haciendo presencia. Y en la cárcel este cardenal dice: mi única fuerza es la Eucaristía. ¿Pudo usted celebrar la Eucaristía en la cárcel? Es la pregunta que me han planteado muchísimas veces. Y tienen razón, porque la Eucaristía es la oración más bella, es el culmen de la vida de Jesús. Cuando respondo que sí, ya sé cuál es la siguiente pregunta: ¿cómo podría procurarse el pan y el vino? Cuando fui arrestado, tuve que irme de inmediato con las manos vacías. Al día siguiente, se me permitió escribir para pedir las cosas más necesarias: ropa, dentrífugo. Le escribí a mi destinataria: por favor, mándame un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron lo que significaba. Me enviaron una pequeña botella de vino con la etiqueta medicina contra el dolor de estómago. Y me enviaron hostias ocultas en una linterna contra la humedad. La policía me preguntó: ¿tiene usted dolor de estómago? A lo que respondí: sí. Aquí tiene algo de medicina para usted. Jamás podré expresar mi gran alegría. Cada día, con 3 gotas de vino y 1 gota de agua en la palma de mi mano, celebré mi Eucaristía. Sin embargo, todo dependía de la situación. En el barco que nos llevaba hacia el norte, celebraba por la noche y se lo comunicaba a los prisioneros que estaban alrededor de mí. Algunas veces tuve que celebrar cuando todos iban al baño después de la gimnasia. En el campo de reeducación fuimos divididos en grupos de 50 personas. Dormíamos en una cama común. Cada uno tenía derecho a 50 centímetros. Nos la arregláramos para que 5 católicos estuvieran conmigo.
A las 9:30 de la noche había que apagar la luz y todos debían dormir. Me agachaba en la cama para celebrar la Eucaristía de memoria y distribuía la comunión pasando la mano bajo el mosquitero. Fabricábamos bolsitas con el papel de los cigarros para conservar el Santísimo Sacramento. Jesús Eucarístico estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. Recuerdo lo que escribí: cree en una sola fuerza, en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor que te dará la vida, porque he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así como el maná alimentó a los israelitas en su viaje hacia la tierra prometida, de la misma manera la Eucaristía te alimentará en el camino de la esperanza. Cada semana tenía lugar una sesión de adoctrinamiento en la que todo el campo debía participar. En el momento de la pausa, con mis compañeros católicos, aprovechábamos para pasar una bolsita a cada uno de los 4 grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Es el quien cura todas las dolencias físicas y mentales. Por la noche, los prisioneros alternaban en turnos de adoración. Jesús Eucaristía nos ayudaba de manera increíble con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvieron al fervor durante estos días y también se convirtieron algunos budistas y otros no cristianos. La fuerza del amor de Jesús era irresistible. La oscuridad de la cárcel llegó a ser luz. La semilla germinó bajo la tierra durante la tempestad. Ofrecía la Eucaristía en unión con el Señor. Cuando distribuía la comunión, me daba a mí mismo junto al Señor, a fin de ser mi alimento para todos. Esto significa que estaba siempre totalmente al servicio de los demás. Cada que ofrezco la Eucaristía, tengo la oportunidad de extender las manos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber el cáliz de la amargura con Jesús. Cada día, al recitar y escuchar las palabras de la consagración, confirmo que todo el corazón y toda el alma es un nuevo pacto. Un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Jesús en la cruz inició una revolución. La revolución que todos nosotros debemos comenzar en la mesa eucarística. Y desde esta mesa tenemos que salir hacia cualquier lugar del mundo. Solo así podremos renovar la humanidad. Pasé 9 años en aislamiento. En ese periodo celebraba la Eucaristía cada día hacia las 3 de la tarde, la hora en que Jesús agonizaba en la cruz. Estaba solo, podía cantar la Eucaristía como yo quisiera, en latín, francés, vietnamita. Siempre llevaba conmigo la bolsita que contenía el Santísimo Sacramento. Tú en mí y yo en ti. Fueron las Eucaristías más hermosas de mi vida.
por la noche, desde las 9 hasta las 10, hacía una hora de adoración, cantaba, y lo hacía a pesar del ruido que había, que duraba desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Sentí una paz especial en el corazón y sentí en esas noches la presencia de Jesús y de María. A pesar de las acusaciones y de las calumnias contra la iglesia, cantaba, y así como Jesús le quitó el hambre a la multitud que lo seguía en el desierto, en la Eucaristía es el mismo quien sigue siendo alimento de vida eterna. Tú, Jesús, estás en mí y yo estoy en ti cada que celebro la Eucaristía. Y por eso este momento de adoración es tan especial, porque sentimos que tú estás en mí y que yo estoy en ti a pesar del lugar donde me encuentro. Es que en la Eucaristía anunciamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Habían momentos de tristeza infinita. ¿Qué hacía entonces? Mirar a Jesús crucificado y adorarlo en la cruz. A los ojos humanos, la vida de Jesús fracasó, fue inútil, fue frustrada. Pero a los ojos de Dios, en la cruz, Jesús realizó la acción más importante de su vida, porque derramó su sangre para salvar al mundo. ¿Cuán unido está Jesús a Dios? ¿Cuán unido está Jesús a Dios cuando en la cruz no puede ya predicar ni curar a los enfermos, ni visitar a la gente haciendo milagros, sino que está en la inmovilidad absoluta? Jesús, mis queridos amigos, es nuestro primer ejemplo de radicalismo, de amor del Padre y de las almas. Jesús lo dio todo y por eso nos amó hasta el extremo. Queridísimos amigos, Jesús vive en medio de nosotros en la Eucaristía. Jesús está en las incertidumbres y en las distracciones de nuestra vida cotidiana. Vamos en esta tarde del jueves, en la memoria de San Juan María Vianney, a imitar a los discípulos que iban por el camino hacia Emaús. Invoquemos a Jesús para que a lo largo de las vías de tantos Emaús de nuestros tiempos, hoy Él pueda permanecer entre nosotros. Que Él sea nuestra fuerza, que Él sea nuestro punto de referencia, que Él sea nuestro camino de esperanza. Amadísimo Jesús, en esta noche ya, en el fondo de mi alma, en la soledad de mi casa, en la soledad de esa clínica, de ese hospital, en la soledad de la enfermedad que hoy estoy padeciendo, en la rutina por la que estoy pasando, en esta asedia que estoy experimentando, qué bueno pensar hoy en lo que ha sido nuestra vida. ¿Qué ha sido nuestra vida en este momento? Hoy Jesús, en el silencio, en el lugar que me encuentro, quiero hacer examen de conciencia.
En la soledad de su celda, el cardenal Mantuan decía: 8 años de obispo. En esa residencia, a solo 2 kilómetros de mi celda de prisionero, en la misma carretera, en la misma playa, oigo las olas del Pacífico, las campanas de la catedral. Antes celebraba con patena y cáliz dorado, ahora tu sangre, Señor, está en la palma de mi mano. Antes recorrí el mundo para dar conferencias y reuniones. Ahora estoy recluido en una celda estrecha y sin ventanas. Antes iba a visitarte en el tabernáculo. Ahora te llevo día y noche conmigo en el bolsillo. Antes celebraba la Eucaristía delante de miles de fieles. Ahora en la oscuridad de la noche, pasando la comunión bajo el mosquitero. Antes predicaba los ejercicios espirituales a los sacerdotes religiosos y laicos. Ahora un sacerdote, él también prisionero, me predica los ejercicios de San Ignacio a través de las grietas de la madera. Antes impartía yo la bendición solemne con el Santísimo en la catedral. Ahora hago la adoración eucarística cada noche a las 9 en silencio, cantando en voz baja el Tantum Ergo. Señor, ahora estoy contento de aceptarlo todo de tus manos. Todas las tristezas, los sufrimientos, las angustias, hasta la misma muerte. Estoy feliz aquí en este momento. Estoy feliz en esta celda, donde sobre la estera, donde crecen los hongos blancos, sé, Jesús, que tú estás conmigo, porque tú quieres que viva contigo. Ahora, Señor, he hablado a muchos en mi vida. Ahora yo no hablo más. Es tu turno, Jesús. Es tu turno de hablarme. Te escucho, Jesús. ¿Qué me está susurrando? ¿Es un sueño? Tú no me hablas del pasado. Tú no me hablas del presente. Tú no me hablas de mis sufrimientos y de mis angustias. Me hablas de los proyectos. Me hablas de la misión. Ahora, Señor, en esta noche ya del jueves, queremos cantar tu misericordia en la oscuridad, en la fragilidad, en nuestra total aniquilación. Hoy, Señor, postrados ante tu presencia, queremos aceptar la cruz y la plantamos con nuestras manos en nuestro corazón. Si tú nos permites escoger, Jesús, no te vamos a cambiar. Porque sabemos que tú estás con nosotros. Ya no tenemos miedo, Jesús. Hoy hemos comprendido que en tu pasión, en tu muerte, está también tu resurrección. Amado Jesús, en esta noche, en el silencio de nuestra casa, de nuestro hospital, en el silencio que he querido sacar para este momento de oración, te queremos decir que estamos felices contigo,
porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú quieres vivir con nosotros. Tú estás en mí y yo estoy en ti, y hoy tenemos esa certeza. Hoy, Señor Jesús, te queremos amar hasta la locura. Te queremos amar hasta el extremo. Te queremos amar de corazón. Ven, Señor, a nosotros. Ven y danos la fuerza para estar contigo. Gracias, Jesús. Te contemplamos, te amamos, te queremos decir que sigas latiendo en nosotros como latiste en el corazón, como latiste en la vida de tus discípulos. Por eso, Padre omnipotente, Padre de inmenso amor, fuente de nuestra esperanza y de nuestra alegría, te queremos decir que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es nuestro. Creemos, Señor, que tu amor nos supera hasta el infinito. ¡Qué inmensidad de amor, Jesús, el que tú nos has dado! Todo lo tuyo es nuestro. Y hoy, Jesús, nos estás aconsejando orar con sinceridad. Ahora, Jesús, nos queremos entregar a ti, Padre lleno de infinita bondad. Todo es gracia. Todo es amor. Señor Jesús, lo creemos firmemente. Desde siempre tú lo has orientado todo para nuestro mayor bien. No dejas de guiar nuestra vida. Acompaña, Jesús, cada uno de nuestros pasos. ¿Qué podré temer postrado ante ti? Hoy, Jesús, nos entregamos totalmente a tus manos. Hoy, Jesús, quiero entender que todo es gracia tuya. Señor Jesús, hoy creemos firmemente que nada superará el poder de tu providencia. Tu amor es infinito y todo lo quiero aceptar con un corazón alegre. Hoy, Señor, sean eternas las alabanzas y el agradecimiento que te dirigimos. Unidos a toda la iglesia, Señor, asociamos nuestra voz a tu presencia. Haznos caminar para ti. Y por eso, aceptando tu amor, reconociendo que tú estás en nosotros, te queremos contemplar y te queremos decir gracias por esta tu presencia. Te contemplamos y reconocemos que tú nos amas. Mira a Jesús en este momento, míralo. Él está ahí mirándote. Cuéntale lo que hay en tu corazón. Cuéntale por esa prisión por la que hoy estás pasando a causa de ese problema que tienes. Y pídele a Jesús que hoy te libere. Míralo y contémplalo. Y en un momento de silencio,
Déjate llenar por Él. Déjate llenar por esa dulzura. Déjate llenar por ese que es el amor. Él te mira. Tú lo miras en este momento. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Señor Jesús, en este camino de esperanza de esta noche del jueves, en este camino de esperanza que estamos recorriendo contigo desde hace más de 2000 años, tu amor, como una ola, ha envuelto a muchos peregrinos. Ellos te han amado con un amor vibrante, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones. Te han amado con un corazón más fuerte que las tentaciones, más fuertes que los sufrimientos y aún que la misma muerte. Ellos, Jesús, han sido en el mundo tu palabra. Su vida ha sido una revolución que ha renovado el rostro de tu iglesia. Al contemplar, Señor, desde la infancia, esos modelos de santidad, he concebido un sueño: ofrecer mi vida entera, mi única vida, la que estoy viviendo, por un ideal eterno e inalterable. Lo he decidido, Jesús. Si cumplo tu voluntad, Jesús, tú realizarás este ideal y yo me lanzaré a esta aventura maravillosa. Te he escogido, Jesús, y jamás me he arrepentido. Oigo, Jesús, en esta noche que tú me dices: permanece en mí, permanece en mi amor. Pero ¿cómo podría permanecer en algún otro amor? Solo el amor puede realizar este milagro de manera extraordinaria. Comprendo, Jesús, que tú quieras toda mi vida. Toda mi vida, Jesús, y por amor. Y hoy, Jesús, en esta memoria de San Juan María Vianney, en este camino de esperanza que estamos caminando, queremos seguir cada paso tuyo. Queremos, Jesús, seguir tus pasos errantes hacia el pesebre de Belén. Hoy, Jesús, queremos seguir tus pasos inquietos en el camino de Egipto.
Hoy, Jesús, queremos seguir tus pasos vacilantes hacia la casa de Nazaret. En esta noche, Jesús, queremos seguir tus pasos alegres para subir con tus padres alegres al templo. En esta noche, Jesús, queremos seguir tus pasos fatigados en los 30 años de trabajo en el taller de Nazaret. Hoy queremos, Señor Jesús, seguir tus pasos solícitos en los 3 años de anuncio de la buena noticia. Queremos, Señor Jesús, seguir tus pasos ansiosos en la búsqueda de la oveja perdida. En esta noche, Jesús, queremos seguir tus pasos dolorosos en la entrada a Jerusalén. Queremos seguir tus pasos solidarios delante del pretorio. Hoy, Jesús, queremos seguir tus pasos bajo la cruz en el camino hacia el Calvario. Hoy seguimos tus pasos fallidos, muerto y sepultado en una tumba ajena que no era para ti. Hoy, Señor Jesús, te queremos seguir despojado de todo, sin vestido alguno, sin un amigo. Hoy te queremos seguir abandonado también por tu Padre, pero siempre sometido a tu Padre. Señor Jesús, de rodillas, cara a cara ante tu tabernáculo, yo comprendo que no podré escoger otro camino. Otro camino más feliz, aunque en apariencia hayan otros más gloriosos. Pero tú, amigo eterno, único amigo de mi vida, no estás presente allí. En ti está todo el cielo con la Trinidad. En ti, Jesús, está el mundo entero y toda la humanidad. Hoy te queremos decir, Jesús, que tus sufrimientos son los míos. Míos son todos los sufrimientos de los hombres. Mías todas las cosas en las que no haya paz ni alegría, ni belleza, ni comodidad, ni amabilidad. Mías todas las tristezas, las desilusiones, las divisiones, el abandono y la desgracia. Para mí, Señor Jesús, lo que es tuyo, porque tú lo tienes todo. Lo que hay en mis hermanos, porque tú estás en ellos. Creo, Jesús, firmemente en ti, porque has dado pasos triunfantes. Ten valor, yo he vencido al mundo. Tú me has dicho, Jesús, camina con pasos de gigantes. Ve por todas las partes del mundo y proclama la buena nueva. Enjuga las lágrimas de dolor. Anima los corazones desalentados. Reúne, Señor, los corazones divididos. Abraza al mundo con el ardor de tu amor. Consume, Jesús, lo que tenga que ser destruido. Deja solo la verdad, la justicia y el amor. Pero, Señor Jesús, conozco mi debilidad. Líbrame, Jesús, del egoísmo, de mis seguridades, para que yo no tema ya el sufrimiento que atormenta. Cuán indigno soy, Señor, de ser apóstol. Hazme fuerte contra las dificultades.
Haz que no me preocupe de la sabiduría del mundo. Acepto, Jesús, ser tratado como un loco por Jesús, por María y por José. Quiero presionar, dispuesto a aceptar las consecuencias, despreocupado de ellas, porque tú, Jesús, me has enseñado a afrontar todo. Si me ordenas que dirija mis pasos valerosos hacia la cruz, en esta noche, Jesús, me dejo crucificar. Si me ordenas que entre en el silencio del tabernáculo hasta el final de los tiempos, lo haré con pasos atrevidos. Todo lo perderé, pero tú, Jesús, me quedarás. Allí estará tu amor para poder inundar mi corazón de amor hacia todos. Mi felicidad, Señor, será total. Por eso en esta noche, repito, te he escogido, Señor. Te quiero solo a ti y a tu gloria. Por eso te repito, Jesús, te he escogido. Te quiero solo a ti y a tu gloria. Repítelo en tu casa, donde hoy estás. Te he escogido, Jesús. Te quiero solo a ti y a tu gloria. Te he escogido, Señor. Te quiero solo a ti y a tu gloria. Te he escogido, Señor. Te quiero solo a ti. Te quiero, quiero tu gloria. Repíteselo 1000 veces a Jesús. Porque en esta noche hemos escogido a Jesús. Gracias, Jesús, por permitirnos escogerte. Gracias, Jesús, porque nos has permitido amarte. Gracias, Jesús, por este testimonio de la fe alegre desde el sufrimiento. Gracias, Jesús, porque hoy postrado en ti te queremos escoger. No escojas otras cosas que son simplemente pasajeras. Hoy te invito a escoger a Jesús. Escógelo a Él, porque Él es el Señor. Él es el dueño de todo. Así como nos escogiste, Señor, hoy te queremos decir, te volvemos a escoger. Por eso te invito a que vuelvas a escoger a tu esposo y le digas al Señor, renueva en nosotros el amor. Por eso te invito a que vuelvas a escoger a tus hijos y le digas al Señor, protégelos con tu amor. Hoy te invito a que vuelvas a escoger tu trabajo y le digas a Jesús, gracias, Señor, por el pan de cada día, por el pan que nos das en este sacramento admirable. Hoy te invito a que como sacerdote vuelvas a escoger al Señor en el ministerio y le digas a Jesús, renuévame en tus brazos, renuévame en tu amor. Hoy te invito a que como docente le vuelvas a decir, te escojo, Señor, para poder transmitir a los estudiantes experiencia de vida, experiencia de fe. Hoy como médico te digo que le vuelvas a decir a Jesús, Jesús, te escojo a ti para que sean tus manos las que trabajen en los pacientes y podamos irle dando la salud que tanto necesitas. Hoy como pensionado te invito a que le vuelvas a decir, te escojo, Señor, y permíteme vivir jubiloso esta etapa de la vida. Como niño, como joven, hoy dile al Señor, te escojo, Jesús, te escojo para poder caminar con la certeza
de que todo siempre saldrá muy bien y podremos hacer tu santa voluntad. Como cristianos católicos, hoy digámosle a Jesús: te escojo, Jesús, y quiero que tú seas la fuente de vida, que tú seas el consuelo, que tú seas la paz. Dile a Jesús: te escojo nuevamente y quiero amarte hasta la locura. Quiero amarte hasta el extremo. Escoge a Jesús. Míralo en este momento ahí en el altar. Míralo ahí en tu templo, ahí en tu habitación, en tu casa, en tu sala, en ese hospital, en esa cárcel, en ese lugar donde hoy estás. Ahí está Jesús, míralo. Y dile en este momento: te escojo, Señor. Te amo, Señor. Y mi único deseo es amarte por toda la eternidad. Mira a Jesús, míralo y escógelo en este momento. Gran amor, guíanos, Señor, fortalécenos, llénanos de ti. Gracias, Jesús. Te hemos escuchado, te hemos adorado. Estoy seguro, Jesús, que hoy quedamos con la certeza de que la Eucaristía debe ser nuestra única fuerza. Por eso ahora nos bendices. Por eso ahora, Jesús, nos das la gracia de hacer todo nuevo. Tu presencia en esta Eucaristía es nuestra única fuerza. Tu presencia en este santo tabernáculo nos envía a hacer nuevas todas las cosas. Hoy cantamos tu maravilla. Hoy cantamos tu amor. Hoy nos sentimos bendecidos porque hemos entendido que nuestra única fuerza proviene de ti. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por esta hora de adoración en la que hemos estado postrados ante ti. Gracias porque hoy nos has permitido escogerte a pesar de las dificultades de la vida. En esta noche, Jesús, síguenos amando, porque te queremos amar. En esta noche, síguenos amando, Jesús,
porque es lo extraordinario que tenemos que hacer en la vida. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu presencia. Ahora bendícenos. Que tu bendición, Jesús, llegue a cada uno de los que están conectados a nuestra señal de televisión, a nuestras redes sociales. Que esas intenciones que hemos puesto en nuestras redes sociales, que esas intenciones que hemos puesto en esta transmisión que hemos realizado de la Hora Santa, lleguen a tu corazón, porque las ponemos en ti. Y por eso ahora nos bendices y nos das la fuerza para seguir caminando. Proclamamos tu reinado y tu amor con estas aclamaciones. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Hola, un saludo muy especial para todos, un abrazo. Qué bueno culminar este momento de oración con la celebración de la Eucaristía. Celebramos esta Eucaristía en la memoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Por eso hoy los invito a que coloquemos en el altar del Señor a todos los sacerdotes,
particularmente a nuestros párrocos. Él es el patrono de los párrocos. Pongámoslos en el corazón del Señor para que cada una de las parroquias de nuestra arquidiócesis, de nuestras diócesis, estén guiadas por la voluntad del Señor, con buenos pastores que hagan siempre lo que tienen que hacer. Por eso, unámonos en oración a nuestros párrocos y pongamos también las intenciones que cada uno de nosotros tiene en el corazón. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Al comenzar la celebración de la Eucaristía, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Hagamos público nuestro arrepentimiento diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo bondadoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Amigos, oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de que de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que ensañarse unos a otros diciendo: conozcan al Señor. Pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya, 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 aleluya.
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos lo que tenía que ir a Jerusalén, padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo: lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Todos tenemos diversidad de personalidades. Hay personas alegres, personas muy rígidas, personas extrovertidas, personas que saben hacer muchas cosas. En la diversidad de personalidades, el Señor va eligiendo, el Señor va llamando para ser discípulos y misioneros. A Pedro lo llamó con una personalidad muy diversa. Un hombre en muchos momentos rápido para contestar, que en muchos momentos quería mirar atrás, que le costaba permanecer firme, que le costaba en momentos mantener su palabra. Pero así, con su personalidad, como él era, el Señor lo llamó, lo hizo pescador de hombres. Y a él, en el Evangelio, hoy le confía la primacía entre los apóstoles, le confía las llaves de la iglesia, le confía la gracia de atar y de desatar. Y así como a Pedro, mis queridos amigos, hoy a nosotros, en la diversidad de personalidad que tenemos, en la diversidad de talentos, el Señor también nos quiere llamar, para que lo reconozcamos a Él y para que podamos ser evangelizadores, podamos ser misioneros en todos los lugares. Usted como profesional, como abuelo, usted como docente, usted como empresario, puede ser evangelizador porque el Señor en su personalidad hoy lo llama para que anuncie el Evangelio. Así como llamó a Pedro, hoy el Señor a todos nos llama. Sintamos ese llamado especial para que podamos hacer todas las cosas nuevas. Con su personalidad llamó hoy a San Juan María Vianney, una persona poco reconocida en su tiempo,
poco valorada. Tal vez no se creía que fuera a dar mucho en la iglesia. Y resulta que con su personalidad, con sus talentos, hizo mucho. Allá en Francia, en ese pueblo de Ars, donde multitudes peregrinaban para poder escuchar el mensaje del Señor y salir convertidos. San Juan María Vianney nos enseña en un primer momento a valorar la Eucaristía. De la Eucaristía sale la fuente de la vida. De la Eucaristía, San Juan María Vianney nos enseña que podemos renovar nuestra vida en el Señor. Amemos a Jesús Eucaristía. De San Juan María Vianney, en un segundo momento, aprendamos a valorar el sacramento de la confesión. Él nos muestra que sentado en el confesionario podía evangelizar y recibiendo los pecados de la multitud de personas que llegaban hasta él, podía entonces tener una experiencia de conversión y muchos salían convertidos después de hablar con este santo cura, con el cura de Ars. Y lo tercero que aprendemos de San Juan María Vianney es a amar el sacerdocio. Él amó el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, exclamando: el amor del corazón de Jesús es el sacerdocio. El sacerdocio es el amor de Jesús, porque en el sacerdote se expresa el amor de Jesús por la humanidad. En el sacerdote se expresa el amor del Señor para que nosotros podamos tener vida a través de la recepción de los sacramentos. Valoremos a nuestros sacerdotes. Oren, querida comunidad, por nosotros. Lo necesitamos mucho, porque su oración nos ayudará a vivir en la fidelidad. Su oración ayudará a que surjan abundantes vocaciones para la vida de la iglesia. Su oración nos permitirá vivir en la alegría de ser discípulos del Señor. Que San Juan María Vianney interceda por la Iglesia Universal, para que podamos valorar el tesoro de la Eucaristía, valorar el tesoro de la confesión, valorar el ministerio del sacerdote, y así podamos juntos contemplar la alegría de ser discípulos del Señor. Así como el Señor llamó a San Pedro, así como el Señor llamó a San Juan María Vianney, hoy el Señor te llama, te invito a que lo elijas y haga siempre la voluntad del Señor. Amén. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Las espigas de los campos que cultiva el labrador y la vid de los viñedos que trabaja el viñador. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Dios nuestro, lava el todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oremos, amigos, para que trayendo al altar los gozos y la fatiga de cada día, ofrezcamos este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney. Y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros, generoso, tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse en la fiesta del Santo Cura de Ars, la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amigos, aquí está Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Juan María Vianney y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al obispo de Sonsón Río Negro Fidel León, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia para celebrar la Eucaristía en esta memoria del santo cura de Ars. Te pedimos, Jesús, que bendigas a los sacerdotes del mundo entero, que bendigas a nuestros párrocos, a nuestros obispos, al Papa. Danos la gracia, Jesús, de permanecer unidos a ti y unidos a ti poder dar testimonio de tu amor en el mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En la alegría del sabernos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos. Mira más bien, Señor, la fe de esta que es tu santa iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz. Amigos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a este banquete de amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su familia, para que a su tiempo le dé su ración de trigo. Esperanza, dame tu fe para creer en tu enseñanza, dame valor para seguir una luz nueva. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser,
en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos. Así sea. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Oremos. Que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan María Vianney, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos has mostrado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Protegidos por la Madrecita del Cielo, podemos ir en paz. Un abrazo para todos, una feliz noche. Que la Virgen y San José los acompañen. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte cuando me pongo a rezar, mis pensamientos vuelvo a soñar.